God bless you, brothers and sisters. Les bendiga, y are you rejoicing this Están, morning? Usted, está, usted well, esta kind of bueno, For the Lord, are Delante we rejoicing this morning? Amen, I know I am. Yo sé que yo sí. First I want to give thanks to uh, Primero, uh, the general overseer Oscar, general, Oscar, Oscar Pimentel, Brother Paul Horton and Sister la, I give la thanks to God y for giving todo, me por la oportunidad. a y sobre todo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra y le doy gracias al Señor por permitirle a todos ustedes por estar aquí esta esta mañana. El tema de mi devocional es caminando en sus caminos. Vaya conmigo a Deuteronomio 8.6. Y la palabra se lee en la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Para poder caminar en los caminos del Señor debemos tener el temor de Dios. Amén. Si no tenemos el temor de Dios, entonces seremos libres para hacer lo que queramos hacer delante de Dios. Pero cuando tenemos el temor de Dios, tenemos una vida que complace a Dios, porque Dios nos ve cuando estamos en la iglesia, y Él nos ve cuando vamos, salimos con nuestros amigos, y sabe cuando estamos en la casa. Y es importante que glorifiquemos y representemos a Dios en todas las cosas que hacemos. Y no podemos escondernos de Dios. Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás falló. Necesitamos tener y vivir una vida que complace a Dios. Y eso es andar nuestros caminos. Iglesia, necesitamos tener el temor de Dios para poder complacerlo totalmente. Si queremos caminar en los caminos del Señor y vivir una vida que le complace, entonces tendremos que ser santificados y llenos del Espíritu Santo. He visto muchos cristianos que han nacido de nuevo, que son salvos y luego regresan a los caminos del pecado. Es la razón por la cual debemos ser santificados y llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia de Dios y la iglesia de Dios tiene que ser diferente de todas las otras organizaciones. Y eso quiere decir que debemos ser santificados y llenos con el Espíritu Santo. Si queremos parar el ciclo de estar pecado, de, de arrepentirnos y volver, entonces se requiere la santificación porque las tentaciones no se detienen. Jesús fue tentado, las pruebas no se detienen, la única diferencia somos nosotros. Nosotros debemos hacernos más fuertes, más fuertes que las tentaciones, que las pruebas. Y no podemos hacerlo solos, necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. El, requiri, el, requiri, el requisito mínimo es la santificación. Mire lo que dice Juan 3.3. 3. Jesús le respondió y le dijo, de cierto, de cierto te digo, a que, si, al menos que el hombre no pueda nacer de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Pero no debemos parar en nacer de nuevo. Necesitamos seguir creciendo. Tenemos que continuar buscando la santificación. Porque si vemos Levíticos 27, santifícalo, santifícate. Y sé santo porque yo soy el Señor tu Dios. Conforme vemos este requisito, el mandamiento de Dios es que logremos la santificación y es tan importante porque aunque usted haya nacido de nuevo, todavía tiene la naturaleza dánica y es la razón por la cual muchas personas batallan con el pecado. Necesitamos quitar la naturaleza dánica. La santificación es la quita. La santificación... Arranca de la raíz a esa naturaleza. Debemos quitarla carnal para llenar la divina. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder. Vamos a 1 de Tesalonicenses cuatro, Porque el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Verdad? Dios no nos llamó para vivir una vida de pecado. Él no nos llamó para vivir una vida. Pero para que digan, oh, miren, me veo como cristiano, ni tampoco para la mitad en la oscuridad y mitad en la luz, o vive totalmente en las tinieblas o totalmente en la luz, y Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Él no nos llamó para, para vivir una vida en la sombra, sino nos llamó para vivir una vida que glorifica a Dios. Si queremos caminar en los caminos del Señor, necesitamos tres cosas. Necesitamos, uno, la salvación. Dos, necesitamos la santificación. Y tres, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios para servir. Si usted quiere, si usted quiere que Dios le use... Y usted se pone nervioso, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. No puede hacer todo lo que Dios le ha llamado si usted no tiene al Espíritu Santo. Primera de Pedro 2.9. Vosotros sois un linaje escogido. Dios fue el que nos llamó. Dios escogió a cada uno de nosotros. Usted está aquí esta mañana por una razón. Real sacerdocio, qué tan especial, que el rey, es tan especial que el Rey de Reyes, Señor de Señores, que creyó a cada uno y todos nosotros, no nos llamó siervos, él nos llama a sus hijos, es algo tan especial. Una nación santa, su nación es su cuerpo y no debe haber pecado en su cuerpo. Y si queremos ser parte de la nación santa, necesitamos ser santos, un pueblo, pueblo peculiar. Y esto significa especial. No somos gente ordinaria. No somos como el mundo. Somos especiales. Y es la razón por la cual debemos ser llenos del Espíritu Santo. Que deben darle alabanzas a Él que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Lo voy a leer una vez más. El cual los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para andar en sus caminos es andar en la luz. La gente piensa que vivir santo es imposible. Si realmente lo deseamos, la Biblia dice que si realmente lo deseamos, será nos será dado. Y yo quiero dejarlos con este último pensamiento porque se me acabó el tiempo. Pero la oración realmente cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Recuerda a Daniel en el en el foso de los leones cuando fue enviado a los leones porque él servía a Dios fielmente. Él fue echado. ¿Y qué fue lo que hizo? O aró a Dios en fe. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios cerró la boca de los leones. Y nosotros necesitamos tener el mismo espíritu en tiempos de tinieblas. Necesitamos tener el espíritu de oración. Isaías 38, 9. No habrá león ni una bestia. Los redimidos caminarán. La Biblia describe a Satanás como un león buscando por las debilidades para atacar. Y yo sé que en ocasiones nos sentimos que estamos en el foso, que estamos en las tinieblas y que estamos rodeados de leones. Pero es en ese momento cuando necesitamos tener el espíritu de Daniel y entrar a la oración. Para el domingo la... ¿Qué fue lo que dijo el hermano el domingo en la noche? Dijo que necesitábamos orar más honestamente. En Isaías 35, 9 tenemos una promesa que los justos van a caminar. No habrá mal, no habrá león, bestia que nos haga mal. La Biblia describe qué significa el caminar en sus caminos. Y quiero dejarle con esta última escritura. Hay muchas escrituras que hablan de caminar. Salmo 128, 1. Bendito el que teme a Jehová, que camina en sus caminos. Benditos aquellos que temen a Jehová y caminan, en sus cam y caminan en sus caminos. Caminar en los caminos del Señor es caminar en la luz. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.